no este es más o este más menos tú es este su giga este <laughs> cógete otro a ver si sí. no hay más mm. o cógete uno de la salita și epoche, yo și me tota, me da le mi de jembadi, sanje și tu mi te uai, rogu nanta și la chopașo, i da mukuru rana mandala kamia tayami. Ramon, kala mi kaza te ustad. Mi chimpu te va mi zumbu se. Ramon, pregunta la ama. ¿Tú cómo has visto la comida? ¿Con los ojos completamente abiertos o con los ojos cerrados? Entonces, si, si, si lo sigues haciendo así, la calma mental la veo muy lejos. Yo he tomado tres cafés, El si sí, que, queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, porque esta mañana no tuvimos sesión de pregunta-respuesta, entonces si queréis preguntar algo. Ah, sí.

chanchu sunpa kaya shega yamaar, chanchu sunpa shenton shibaala rikwaya nan nal kaya wara, menda kaya wara, ziila kaya wara, kanga shengwara yas. 어디 thoma, taa, shenaya chumni nyamnyan koo zubiyon do, oda shenaya zudikyo wada inay, chaha mangbo di maji yas. Odi sun gori misho, chanchu sunpa menda kanga 제 신의 주인한다 어 다른 신람 공부인한다 나는 시도 이는 어떻게 내 거로 잡아만 무슨 돈좀 보고 다 쇼딩 먼저 미기베쇼 쇼치기 여러스 쇼충거 어떤 건가 자도 좀 같이 쓰여러스 전주 선배들 맨데 제일 맞네 quando que se estaba hablando de de la in sentirse insatisfecho con las acciones virtuosas estaba hablándolo en el sentido de que Nos debemos de y animar a seguir acumulando acciones virtuosas continuamente, de que éstas vayan creciendo y vayan aumentando. Por eso es como la insatisfacción, sentirnos insatisfechos y querer hacer más y más. Ahora, cuando hablaba de no involucrarse en, en demasiadas acciones, se refería más bien al aspecto mundano. Pero para tenerlo más claro, cuando se decía no involucrarse en muchas acciones, eh, como por ejemplo en negocios, en la medicina, en la astrología, para empezar no es únicamente para los bodhisattvas, eso también para los no bodhisattvas. Pero hablando de los bodhisattvas, los bodhisattvas de hecho hacen de todo. Y de hecho, dominan las cinco ciencias. Una de ellas es la, la medicina. Las la dominan, tienen un conocimiento muy extenso. Sin embargo, al principio, al principio, al principio, tienen que desarrollar calma mental. Entonces, para poder desarrollar esa calma mental, es bueno que no se involucren en demasiadas actividades. Por eso se dice al, prin al principio, ya de una vez que ya dominan la calma mental, pues ya entonces ellos conocen y hacen de todo. Pero al principio es mejor que, que no se involucren en demasiada, demasiadas actividades con el propósito de desarrollar calma mental. Con el propósito de... O por ejemplo, con el propósito de desarrollo de calma mental, de desarrollar el camino, de poner incluso no solo los bodhisattvas, también nosotros, si en algún momento tenemos que hacer una práctica mucho más seria, más extensa, en el cual necesitamos aislarnos, pues una de esas características de que debemos de tomar en cuenta es no involucrarnos en demasiadas actividades, porque si nos involucramos en muchas actividades, muchas... Muy, con mucha facilidad nos vamos a ver envueltos en ellas y la verdad es que todavía nosotros tenemos más tendencia hacia la no virtud que hacia la virtud. Hacemos las, las cosas con mucho más fuerza hacia lo no virtuoso que a lo virtuoso. Entonces por eso se dice no involucrarse en muchas actividades si estás haciendo una práctica intensa para que no te distraigas de ello. Pero de hecho los bodhisattvas una vez que... Esto de no involucrarse en muchas actividades es al principio para dominar la calma mental. Pero una vez que ya lo tienen, que están avanzando, pues ellos se involucran en todo tipo de acciones y dominan todo tipo de ciencias como la medicina. Mm -hmm. 응? 나나 씨 메다부. 근데는 들만나 우리는에 검제네. 저만망부야럿 용서. 냠내지 돈드니엔 수수결에 에지메지 때는 갈래 잡이는 너다 내단딩이네. 동즈 야부치고려서 주숨고야레스. 팀다. 음. 지거를 간가. 미저 전주 선배 씨네 계사를 저아만 거랑 거그 말을 이면다 존존이 셴 부르려고 Vale. Y, entonces, cuando se hablaba de este punto de no involucrarse en muchas acciones, es en el contexto de, para aquellos que quieren desarrollar ya la calma mental, ¿qué condiciones tienen que tener en cuenta? Pues una de ellas es no estar involucrados en muchas acciones. Pero incluso también si uno lo que está buscando es eh, contemplar, por ejemplo, eh, lograr, lograr obtener la importancia del precioso renacimiento humano, lo, lo tiene que contemplar para poder lograr ver la importancia del precioso renacimiento humano, también una de las condiciones... No solo es para calma mental, sino para cuando realmente uno quiere contemplar algo y lograrlo, lograr su entendimiento, pues uno también tiene que tener ciertas condiciones favorables. Y ya sea no solo para calma mental, por ejemplo, para lograr entender y comprender el precioso renacimiento humano o para el desarrollo de la comprensión de impermanencia, muerte, etc. En el Lambrin hay todo un... Pro, diferentes temas graduales que se van presentando que nosotros tenemos que ir contemplando y desarrollando. Y una de las cosas que te ayudan es pues estos prerequisitos que se necesitaban para pues, más o menos poder realmente de una manera seria ir contemplando estos puntos. Y pues... Y, y así nuestro esfuerzo está enfocado en ello y no se nos está perdiendo por otras, por otras partes. Y oh, también dice que eso entonces es, es tanto para bodhisattvas como no bodhisattvas, para los que quieren desarrollar unas cualidades en el camino. Pero en el caso de los bodhisattvas, al principio, cuando no tienen calma mental, pues tienen que tomar esto en cuenta para desarrollar calma mental. Pero una vez que los bodhisattvas ya lograron calma mental, su objetivo es beneficiar a los seres, ayudar a los seres. Por eso tienen el dominio de las cinco ciencias, que una de ellas es la medicina, porque al fin de cuentas es para el beneficio de los seres. La parte de negocios no sé yo hasta dónde lo llegan a dominar, porque no, no sé, pero las otras ciencias sí. <laughs> Ya, yeah, está. Yeah. <laughs> ¿Alguna otra pregunta? Ya, ya. eso, vamos, que me llama la atención. Eh, la postura de meditación, desde eh, el punto de es la más adecuada para todo, ¿no? para conseguir todo lo que queremos en cuanto a meditación. ¿Por qué ahí está Maitre Ma Ma y se le representa a esa de

como un signo de que Maitreya pueda venir rápido, rápido, rápido a este mundo, sentado creo que se puede levantar más rápido para venir aquí a ayudarnos. Uh -huh. <risa> <risa> Al igual que Tara, la ta Tara verde está con una pierna extendida. Es, el, es para que si, con la pierna extendida... más rápido se puede levantar <sonemplos> y así puede más rápidamente beneficiar a los seres. Así, gracias, está, está, tambo, yo te da, te da de chungu y quieres, pues yo da, o to se te da da, ya chungu me yo, tú se chamba da varo si cupia se chungu y yo me res. Da no sin, yo su namba na da da varo si tozi quiero me chungu y yo me res. Te en ruya res. Ah, te. Sí, su, su, do ya. Namba na da, tozi quiero me chungu, namba na da, es de Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> dice Gisela. estaba un poco bromeando, pero pero dice que eh, el hecho de que se represente Maitreya de esa manera es, es para recordarnos que va a venir, pero no siempre está representado sentado en el trono, también se representa eh, en la postura del loto y probablemente ya cuando desciende este mundo cuando se manifieste como ese Buda que es entonces se mostrará con la postura del loto de todos modos cuando hablamos de la postura del loto de los puntos de Vairochana no siempre es en postura del loto <laughs> Entonces, simplemente que no es que siempre esté sentado en el trono, sino que en el caso de Maitreya no siempre está sentado, sino que nosotros, como nuestra primera visión de Maitreya, de que está por venir, es así como sentado. Pero a lo mejor luego va a parecer que está sentado, y, en, pero con la postura del Loto, o sentado en, en el cojín con la postura del Loto, así que.

Por qué? Porque en el sutra del corazón está hablando de que no existe inherentemente, no existe por sus propias características y eso es lo que no va con la escuela esvatántrica y por eso dice es interpretativo. Pero no es porque no lo, no lo dice el propio Buda que lo dice eh, inspirado por el Buda, no, no, no se trata de esto. Más bien se... Lo de interpretativo y sí, ngelati sangye ka khanka nge nge ba mar nge ba nge to me mar ba mar mar kaise na te te mm, des ko san ka ka khanka nge to re sam chu ine di tangwe ton res kar se na di khran so kelengi min do di kelengi min do so. su eh, rangyu ba no. rangyu lula sa no, rangyu ba lula mm, dos res ta 산제 카드수 르그르드누 콜로파도 숨스그르스 음흠 오노 티시 중고 바탕부 스님에가 타마 레버 넘버 7 중고 숨스그르스 음흠 당보다 타마니드 창동르스 음흠 음 바바델 차시그르스 음흠 용견도 조금 더부 당에 도인스그르스 음 다탄도 실업님부터 붙더라베 돈이 뭐지 된게 콜로파도 좀 entonces lo que son la palabra de buda que está representada por los tres giros de la rueda del dharma hay un primer giro de la rueda del dharma un segundo giro de la rueda del dharma en el segundo giro, de la rueda del dharma, el segundo giro es la que representa la ausencia de características de los fenómenos, bueno, la ausencia de características, y la, el tercer giro de la rueda del Dharma. Entonces, para... Dicen, ellos dicen que el primer giro de la rueda del Dharma y el último son interpretativos, son de significado interpretativo. Y el, el giro, el segundo giro de la rueda del Dharma hay de dos tipos, definitivo y el interpretativo. En el caso del Sutra del Corazón y también textos similares que hablen de la vacuidad en ese sentido, se le llama interpretativos, según esta escuela. Mm -hmm. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la Prasangika, la Prasangika dice que todo lo que esté en el segundo giro de la rueda del Dharma es definitivo.

Bueno. entonces estábamos hablando de los ojos que no está, no deben de estar demasiado abiertos y hay una razón para ello porque cuando nosotros estamos contemplando al objeto tiene que ser a nivel mental una representación mental y por eso es una atención a, a a, a nivel mental y no una atención a nivel físico por lo tanto el tener los ojos abiertos nos puede prestar nos puede llevar a que nuestra atención vaya al objeto externo y no a nivel mental sí, sí. Uh -huh. Y luego nos habla de nuestra cabeza. Ah, sí. Ah, pero, perdón, perdón. Primero estamos con los hombros. En el, en, el, en el Lambrin dice que los hombros tienen que ser como las alas de un pájaro. Y aquí nos están hablando de los hombros como mmm, derecho.

Sí, es decir, hay que tomar una postura eh, con los hombros relajados, con los hombros um, hacia... Um, que descansen en su posición natural con la espalda recta y así ayuda a mantener el cuerpo eh, recto. Uh -huh. Y, el, en, uh -huh. y así ya, aquí de hecho cada punto que está mencionando son los puntos de esta postura del Loto completo. de Bairu, Perdón, la postura de los puntos de Bairochana. Entonces, el siguiente punto es la cabeza. La cabeza no tiene que estar ni muy inclinada hacia adelante ni muy inclinada hacia atrás. Tiene que estar en normal, en una postura normal. Uh -huh. En uh, su posición natural. Y eso también está favoreciendo a ah, que el cuerpo no se esté inclinando ni hacia adelante ni hacia atrás y pueda también mantener su postura normal, la postura correcta. Y eso también está no se esté inclinando ni

En cuanto a la lengua, la lengua tiene que estar tocando la parte de detrás de los dientes, eh, tocando el paladar. Y esto va a favorecer a que si estamos haciendo una meditación de muy larga, pues no se nos seca la boca y tampoco nos empieza a escurrir la saliva. ¿Sí? 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 어 télé xé miñ dōs o táté káñ nám chú tóba chú tí tsú maá tán rába íñ sá rís o dōs ché ná tí tévé tí kható tóa chí tévé tíná xó xík dán khár sá táa the sum of the children of you what is the issue of the level mars to go the god and the son of the risk of this and the labachan to the moment to the joring the children and the bunny the sage the bunny the sage the change of things that is oh the to the to the you the to the you the to the 농주는 이제 심주 점점 줘야 y bueno aunque no está escrito aquí en el texto pero también es otro punto que se toma en cuenta es la postura de las manos la postura de la mano tiene que estar en esta postura en el cual los dedos pulgares están tocando y las ponemos en nuestro regazo un poquito por debajo de lo que es el ombligo y también es otro punto que se toma en cuenta y es verdad que a lo mejor lo vamos a encontrar más en el contexto de las explicaciones del Tantra, en donde dicen que con, manteniendo los, los brazos en esta postura ayuda a favorecer a aumente el calor. Es decir, si se llevan a cabo prácticas como el tumo, ayuda a favorecer el tumo. También a la, si se está llevando a cabo el estadio de completación, favorecen a ello. Y también dan otra explicación que dice que... Cuando nuestros dedos pulgares se tocan, eh, es por ahí por donde está el, el canal de la bodichita, y entonces de alguna manera favorece eh, que podamos desarrollarla. Así que también se habla de que puede favorecer un estado mental más propicio, más agradable, y más, más cómodo. Es decir, se, se, se dan diferentes explicaciones también en relación a la postura de las manos.

Y bueno, aquí lo que sí nos están hablando es de la respiración. Entonces, en cuanto a la respiración, lo que cuando nosotros nos cuando nosotros ponemos atención a la respiración ayuda mucho a tranquilizar. Entonces, si nosotros somos muy nuevos, en, estamos, somos principiantes en el proceso de la meditación, cuando nos ponemos a meditar, entonces vienen muchos, muchos pensamientos, nuestra mente se bombardea con pensamientos. Y una manera de irlos controlando y apaciguando es prestar atención en la respiración. Y una manera de hacerlo es contando las respiraciones. Entonces, se puede contar hasta 21 respiraciones y entonces ya con eso, pues nuestra mente empieza a tranquilizarse y los pensamientos empiezan también un poco a disminuir. Oh, y una vez que ya pasamos en ese proceso, pues ya empezamos, comienza lo que es el desarrollo de la calma mental. Uh -huh. Y eso, pues, lo tenemos también en nuestro texto que nos está hablando de la calma mental. Dice primero se debe de lograr la meditación en la calma mental. Y esta es la mente que ha superado, cuando está hablando de calma mental, y dice, esta es la mente que ha superado la distracción hacia los objetos externos y de un modo espontáneo y continuo va hacia el objeto de meditación con gozo y flexibilidad.

En este contexto no se mencionan, pero para lograr alcanzar esa calma mental hay que superar lo que son los cinco peligros aplicando los ocho antídotos. Mm -hmm. Y aunque aquí pues eh, en este no se está hablando de esos puntos, sí que se necesitan para poder alcanzar el, lo que estamos llamando calma mental. Uh -huh. Entonces, Géxela los va a mencionar para que los, los tengamos claro. El primero de ellos es que primero hay que vencer el, la falta de deseo o de ganas de ponerse a contemplar el objeto y desarrollar calma mental. Por eso el primero se le llama pereza. Uh -huh. 띵에즈 공로 공단의 통지 다 한동 라스 한동 인자 신뢰라 지고를 처바째 그러스 망고 세스 뭐 어느 다 띵에즈 둘루 두단 소소 로존 제인 당아 당아 제바스 즉스 그랬다 띵에즈 무지 두바 나 Entonces, al igual que cuando hablamos de la visión superior y para que y también incluso también lo, se mencionó con la calma mental para que no haya dudas para que todo esté claro y no haya esas indecisiones provocadas por la, in, por la duda que no lo tenemos claro necesitamos del estudio pues tanto para la calma mental como para la visión superior se necesita el estudio. Entonces, por ejemplo, estamos recibiendo muchas enseñanzas, las estamos estudiando, las estamos analizando, pero ya a la hora de aplicarla, si se nos olvidan, pues entonces no vamos no estamos avanzando mucho. Por eso el siguiente peligro es el olvido. El olvido de las instrucciones. Y el siguiente peligro es la, la agitación y el sopor mental, mm. que de hecho son los, los las faltas más graves que se pueden presentar a la hora de querer desarrollar calma mental. Mm -hmm. Mm -hmm. Ni más no? Te eso Entonces, ya hemos hablado de que cuando uno está queriendo desarrollar esa calma mental, concentrarse en el objeto, pues puede venir sopor mental, puede aparecer agitación mental, pero si nosotros no estamos cultivando la, la vigilancia, la introspección, entonces no vamos a aplicar el antídoto cuando se presente el sopor o la agitación, no aplicamos el antídoto. Por eso el siguiente peligro es la no aplicación de antídotos. ¿Eh? ¿No es, bueno, si y cuando nosotros podemos mantener el objeto, lo estamos contemplando con claridad, sin perderlo. No hay sopor, no hay agitación mental. Y si seguimos insistiendo en poner antídotos cuando no hay necesidad, ese es otro peligro: la sobreaplicación aplicación de antídotos. <risaến> <coughs> Esta, Uh, y cuando, ahora, si mencionamos lo que son los, los antídotos, el primero de ellos será el tener confianza o fe en la concentración. En la, es decir, tener confianza en las cualidades de la concentración. El siguiente punto sería la aspiración, el deseo de poder alcanzar esas cualidades. Uh -huh. Y cuando nosotros disfrutamos de estar desarrollando y queriendo conseguir esa concentración, disfrutamos de ello, eso es esfuerzo gozoso. Uh -huh. Y el resultado de esto será flexibilidad. Porque incluso cuando nosotros nos involucramos en cualquier tipo de acción, tanto a nivel mundano como una acción a nivel espiritual, algo que nos impide actuar, que va frenando nuestras acciones mundanas o espirituales, es la pereza, es principalmente la pereza. Por eso, el primero de los obstáculos a vencer para que de desarrollar la concentración es la pereza. Porque si no vamos a continuar diciendo, pues mañana, 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 y estamos con esa pereza que está posponiendo...

Te chikirwaas. Waa taga na xin dinginzi yoon de xin, Ta azi dinginzi yoon de tumlaa yagwoon 연구를. 다 yiji teba nye yoon goa riz. Ta yiji teba nye, Teba de changbaayi non dooba yoon goa riz. Non dooba yoo san, dooba de changbaayi tsundrua riz. Nyi de yoo xingshaansi, Nyi doos qomjao khasai nanaa, Xingshaangu naya Porque si, por ejemplo, nosotros no estamos viendo los beneficios ni las cualidades, si tiene o no tiene, no los vemos, entonces no surja el deseo por involucrarnos en ello. Por eso siempre se procura que nosotros veamos las cualidades, los beneficios que vamos a obtener si llevamos a cabo el desarrollo de, de por ejemplo, de la bodichita. Cuando se nos habla de la bodichita, entonces... Se nos habla de los beneficios, de sus cualidades, de todo lo que podemos conseguir si logramos alcanzar esa mente. Y por lo tanto, al ver esas cualidades surge en nosotros el deseo de, pues no sería tan mala idea, tal vez debería yo hacer, va animándonos a querer involucrarnos en ello, a comenzar a desarrollar esas cualidades. Igual que cuando se habla de la vacuidad, también nos hablan de sus beneficios, de que nosotros veamos los beneficios que podemos obtener si desarrollamos la vacuidad y entonces así es cuando surge el deseo por comenzar a hacer algo, por conseguir esa vacuidad o esas cualidades. Lo mismo pasa con la concentración. Nosotros tenemos que ver lo bueno que sería para nosotros, lo beneficioso, todo lo que podríamos sacar si logramos desarrollar concentración. Entonces cuando vemos los beneficios de la concentración, surge en nosotros esa fe o esa... Esa fe basada en el análisis, esa confianza en que esa concentración nos va a traer muchos beneficios. Y gracias a esa confianza, a ver los beneficios, pues entonces da lugar a aspirar a ello, a querer conseguirlo. Y esa aspiración nos va a llevar al esfuerzo. Y el esfuerzo nos va a llevar a, a un estado de flexibilidad. Que no es la flexibilidad auténtica. Pero es un estado en el cual, pues, ya uno tiene mucho más ligereza, tanto física como mental, a la hora de involucrarse en el desarrollo de esa concentración. Da ligereza, mayor flexibilidad, a, eh, más, más ligero se siente tanto mental, físicamente, para desarrollar esa concentración. Por lo tanto, estos son los antídotos contra la pereza. ¿Mm? ¿Sí? 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 ¿Sí?

Y bueno, para los que les intereses tener más información acerca de lo que es la flexibilidad, esta, esta flexibilidad de la que estamos hablando ahora, del resultado del esfuerzo, esa esa flexibilidad es lo que en, cuando se habla de los factores mentales virtuosos, de los 11 factores mentales virtuosos, ahí se menciona flexibilidad. Pues es la misma flexibilidad, esa de la que estamos hablando ahora. ¿Qué quiere decir? Dice que es la, a lo mejor la palabra ya en castellano queda muy clara, pero de todos modos voy a explicar qué es flexibilidad. Es cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una acción virtuosa, algo positivo, algo virtuoso hacemos y nuestra mente y nuestro cuerpo están disfrutando de ellas. Es más, dices, todavía me falta tiempo, todavía no se acaba, pues voy a hacer más más, o eh, sientes que el tiempo incluso se te acorta cuando lo estás disfrutando mucho. Es decir, algo que... Ya no te cuesta el trabajo hacer, que lo disfrutas. Eso es este tipo de flexibilidad de la, que va, de la que hablamos ahora. Y entonces, cuando lo ponemos en el contexto de la concentración, es cuando nosotros, claro, estamos aspirando, deseando desarrollar esa concentración que es algo virtuoso, estamos disfrutando del desarrollo de eso, y ese disfrute nos lleva a esforzarnos y esforzarnos, y mmm, hay un estado mental y físico que está disfrutando de ello y que a la vez no hay pesadez. Es como si el aspecto más burdo, más pesado de nuestra mente y de nuestro cuerpo lo dejáramos atrás, estamos disfrutando de esa acción, esa acción virtuosa del desarrollo de concentración. ¿Mm? El siguiente eh, que estábamos hablando de peligro era la, el olvidar las instrucciones. Y esto es muy fácil. Ah, vale. Entonces, no Entonces,

Entonces eh, cuando estamos hablando de del sexto es la introspección o vigilancia. Es decir, el estar estar pendiente si se está presentando sopor o agitación mental. Y el siguiente sería cuando nosotros nos, gracias a la introspección, nos percatamos de que se presenta ya sea la agitación o, la, o el sopor mental y aplicamos el antídoto correspondiente. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y luego el siguiente es cuando cuando se está manteniendo bien el objeto y también gracias a la introspección nos damos cuenta de que el objeto se está manteniendo bien, que no se está presentando ni agitación ni sopor mental. Entonces el siguiente es mantener ese estado eh, equilibrado en el cual ya no estamos poniendo más antídotos, sino mantener ese equilibrio. ¿Sí? Y entonces si uno quiere desarrollar este estado de, de concentración, esta calma mental, es importante que nosotros veamos cuáles son estos peligros, que son los que debemos de eliminar, y cuáles son los antídotos o las cualidades que uno tiene que ir cultivando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

Cuando uno empieza a desarrollar esa calma mental hasta conseguir la calma mental, hay nueve estados por los que uno va pasando. Y en esos nueve estados se van presentando lo que son las seis fuerzas y las cuatro confianzas. Pero probablemente eso ve veremos si se pueden luego más adelante mencionar o no. Lo que sí hay que tener claro es que los, los defectos, los impedimentos más fuertes que se pueden presentar cuando nosotros estamos tratando de desarrollar esta calma mental es la agitación y el sopor mental. <coughs> y también bueno ahora sí en nuestro texto nos está diciendo bueno cuando uno consigue esa calma mental ya uno ya debe de quedarse con ello sentirse contento con ese nivel la respuesta es no no tiene que sentirse ya que quedarse solo con la calma mental tiene que desarrollar también lo que es la visión superior y por eso dice el texto lo que examina correctamente la talidad dentro de un estado de calma mental en la visión superior. Uh -huh. Y para sostener esta idea se está citando el sutra de la nube de joyas que dice, la meditación en la calma mental es la mente en un punto. La visión superior hace un análisis específico en lo último. Uh -huh. Incluso también se cita, se cita otro, otro sutra que es el sutra que aclara el pensamiento. Dice, Maitreya preguntó al Buda.

12, sí, que se la... uh -huh. vale. eh, entonces, en este sutra, pues, se pregunta cómo se debe de estudiar. Es, um, para... Voy a buscar la calma en lo ta... Cómo se debería estudiar esto de la calma mental y eh, lograr, cómo lograr la visión superior. Cómo se debería estudiar. Entonces, el Buda respondió. Maitreya, he dado las siguientes enseñanzas a los bodhisattvas. Sutras, alabanzas melodiosas, enseñanzas proféticas, versos, instrucciones específicas, consejos de experiencias específicas, expresiones del logro, leyendas, biografías, enseñanzas extensas, enseñanzas maravillosas, doctrinas establecidas e instrucciones hace eh, bueno dice eh, vale a, hace, no sé si recuerdan que um, atrás se mencionaban las 12 las 12 ramas de, de estudio o algo así se mencionaban pues se referían a estos tipos a estos a estos 12 12 textos que se hablan son estas cuando se hablan de las 12 ramas se estaba hablando de estas 12 Kashiya kura asana, tela toba chi kura isiga aris, lakwaa toya kura sumraya na zhungu. Yini lolo sun kura isi. Yini kandong chi kura isi. Yini yiigi lakwaa taa isi, yini teyitongla yaa, yini takziya chi kura isi. Odaa dindal shayabaya taa laya, yini tong-yayotong, shintu tokka ba cha yini enbala. Odaa... Enbala dhu? Naya zito y entonces dice bueno pues si todas estas que se han mencionado los bodhisattvas dice los deberían escucharlas correctamente estas enseñanzas establecidas eh, recordar y es decir mmm, voy a ver una cosa mmm, 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 ramas Dale. entonces las deberían de escuchar correctamente deberían memorizarlas deberían recitarlas examinarlas eh, mentalmente con detenimiento tener una comprensión perfecta deberían ir solos a áreas remotas y reflexionar sobre estas enseñanzas y continuar continuamente enfocar su mente en ellas. Debería enfocar su mente solo en estas enseñanzas y eh, solo en los temas, perdón. Debería enfocar su mente solo en los temas en los que ha reflexionado, reflexionado y hacerlo de modo continuado. A esto se le llama aplicación mental. Y cuando la mente se ha aplicado de este modo repetidamente, y se ha logrado la flexibilidad física y mental a esta mente se le llama karma mental. 에 따라서 우선 첫 10튼 야나 연도 고무세아데 네 오다 군다 숨저 공부는 나조 Y es lo que Gisela nos estaba comentando esta mañana si nosotros de manera continuada insistiendo eh, tratamos de desarrollar esa concentración lo podemos lo podemos alcanzar dependiendo de nuestras habilidades en tres meses seis meses o, o más tiempo pero el hecho de ir continu, eh, hacerlo continuamente Va a llegar un momento en el cual conseguimos desarrollarla, conseguimos esa flexibilidad física y mental. Entonces ya hemos logrado ese estado de concentración en la cual la mente puede enfocarse en su objeto sin ningún problema. Eso es calma mental.

Y, y entonces continúa el texto. Um, cuando el bodhisattva ha logrado la flexibilidad mental y física y mora en ella, elimina la distracción mental. El fenómeno que se ha contemplado como el objeto de concentración en un punto interno debe ser analizado y considerado como un reflejo. Este reflejo-imagen que es el objeto de concentración en un punto, debería ser totalmente percibido como un objeto de conocimiento, debería ser investigado completamente y examinado con detenimiento. Pra... Eh... Sí, 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 sí. Y dice, practica la paciencia y el deleite en ella con un análisis correcto. Y observa entendiéndolo. Esto es lo que se conoce como visión superior. Así los bodhisattvas son hábiles en los modos de la visión superior. Y de esta manera todos los logros que se buscan alcanzar dependen del desarrollo de esta visión superior. Adiós, Longji Zhangliu, ¿no? ¿Y eso? Lo, eh, el final de, de de esta estrofa es lo que dice: así los Bodhisattvas se vuelven hábiles en el desarrollo de la visión superior, en los modos de la visión superior. Ah, te la enseño, chené, un barcho ve dos veces, toma risita, ya yo 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 duró, ¿no? Chené, tú no me

kk순i thaad과� junior za According to the their accomplishments and experiences, sikwuxi thoo, tahati ya Slackars other students ended up with eight positions. Keyboardang uh -huh, uh -huh, preparatya api do pw variety of projects and implements be found. Hvih gang 咁haar jallini aa sabi thangato Dhamma thaaaabak separ Auswak Y continúa diciendo: Los yogis que están interesados en el logro de la mente, de la calma mental, al inicio deben concentrarse con atención en el hecho de que los doce conjuntos de escrituras. Los sutras, alabanzas medio diosas y demás se deben resumir en que todas ellas llevan a la talidad, que llevarán a la talidad y que han llevado a la talidad. Una, eh, una manera de hacer esta meditación es acercar la mente a los agregados mentales y físicos. Oh, dilemas, son dilemas. Más. Entonces, entonces, esto qué significa que el propósito de desarrollar esa calma mental es para conseguir la visión superior. Para lograr ver con claridad, ver esa visión superior. Ese es el propósito. Y por eso también se dice, todo el conjunto de las escrituras de los que hemos visto, todas ellas, el propósito, su finalidad es llevarnos a la vacuidad. Entonces, todas ellas nos llevan a la vacuidad nos llevarán a la vacuidad. Nos, ha, nos van a llevar a otros los han llevado y están explicadas para que se pueda conseguir esa vacuidad. Mm. Ah, así tanzi. que todo, todo el trabajo que, que esto conlleva todo el trabajo que están realizando es para lograr la vacuidad. Mm. tōngba nyan shōba chi yōsō, chi nyan miwō di kia yōsō yō rō wa. Nō da? Ah, shī nyi. Rō wa shī nyan miwō di shi yō. Nāmba chik du nā, te chigo ta yō rō bā yō ma rō sō, nāmba chik du nā, je zang ji, chō yō tam zhaya da,

Shanchu senpa tenyamsha che cha, che sumpa tao? Chidhar tobalo soba sanje kusulia sem shakbar cha tes. Nene, po pava tingzi jebun do chige do sikje yon do zhondwa. Nasa, asike. Bueno, no. lo que están nos están hablando es que aquí es cuando ya hemos conseguido cuando ya se consigue calma mental cuando ya se consigue calma mental entonces la la mente puede estar absorta en un solo objeto sin distracción el tiempo que desee sin Esfuerzo alguno. Entonces, una vez que ya se tiene ese estado de calma mental, que puede emplazar la mente en un objeto sin ningún problema, ahora hay que ver en qué es lo que nos interesa poner, emplazar nuestra mente, concentrar nuestra mente, y es en la visión superior. La visión superior, que ver la realidad de ese objeto, tanto de los fenómenos como de los agregados, etcétera, es lo que se va a explicar a. A continuación, pero si todavía no hemos conseguido calma mental, pues entonces no vamos a llegar muy lejos, porque nuestra mente está muy dispersa y distraída. Una vez que ya la mente ya la podemos em poner en un punto, entonces ya estamos con aprovechando esa cualidad para, para desarrollar la visión superior. Y mm -hmm. aquí se la leyó una estrofa que dice. Mm -hmm. Una manera de hacer esta meditación. Es acercar la mente a los agregados mentales y físicos, como un objeto que incluye todos los fenómenos. Otra manera es emplazar la mente en una imagen de Buda. En el sutra del rey de estabilización meditativa dice, con, el, con un cuerpo de color dorado, el señor del universo es extremadamente bello. Al bodhisattva que pone su mente en ese objeto, se le llama alguien en absorción meditativa. 응? 응? 근데 미국에 숨녀도 보시면 미국 관례질 미국에서는 지난 미국 거리미나 켜요 말이스. 얘는 너도 등이 증이 겨부도 있는 세제 카도도 부. 콜로라 산제 구스여로 와. 지대고 묶는 제버티. 미국 탈라 강게 섬주고 전주스 porque lo que dice esta estrofa del sutra del rey de la estabilización meditativa o el rey de la concentración, es que en realidad tu mente, ya con calma mental, tu mente la puedes poner en cualquier objeto sin ningún problema y mantener ese objeto. Ahora, ya que tenemos esa habilidad, hay que buscar un objeto adecuado, que puede ser por un lado el cuerpo de un Buda, y por eso lo describe de color dorado, extremadamente bello. Y entonces cuando nos concentramos en ese objeto, Al bodhisattva que pone su mente en ese objeto se le llama alguien en absorción meditativa. Oda tyodase. Ha dunada. Ya da chungotun ge she yugyu. Da da kanade mi gwatela sem shane Desde este modo, pon la mente en el objeto de tu elección y emplaza la mente de modo repetido y continuado. Entonces, examínala y comprueba si está enfocada correctamente en el objeto. ¿Ah? Aquí nos está hablando eh, principalmente del de soporte, porque dice, comprueba también si hay laxitud. Laxitud es como soporte. Y observa si la mente se está distrayendo con objetos externos. Mm. Esa sería la agitación. Yeah, the... The uh, to... oh. eh. Vale, Kike, dinos qué es le, el sopor mental.

Dice, no es lo mismo que letargo, porque cuando hablamos de letargo se dijo que era ah. no virtuoso, mientras que el, el dormir podría ser tanto uno u otro, no es necesariamente no virtuoso. Sí. Cuando ya te había entrado tan bueno, la ya era cuando estabas. Ya no era el supol, era. Ya estabas... ¿Qué? Habías perdido completamente la, la, la atención en eso. Ah Entonces mm -hmm. era cuando empezabas a perder esa uh -huh. tela. Ajá. Corán, tienes la guitú. ¿Com ya tú? Mi pa. Taguidúa. Mi pa. Selpo. Serra. Yutu. Selpo. Mena

Mm. jiwan yu yu na, mm. ta mi pa selpo yungi mindu. Mm -hmm. mm. Anela ta garibeta. Tu estas acuerdo con esa? Eh, no me fijango, pero creo que es sí, que el sopor, estan falando el sopor, que es cuando falta claridad eh, e intensidad en el objeto. Selpo mindu, shuk mindu. Selpo mindu shesuma. Tazhe zang, kuzang ya mungu shesuma. Arawa, dia yungi na selpo mindu 뭐? 응. <laughs> <laughs> pues sí, la, ahora que estuvo eh, ahí en, en un teniente, no estuvo hablando bastante de lo que era este tipo de concentración y que estaba hablando bastante de lo que era la, el sopor mental. Y quedamos que al final el sopor mental es cuando se pierde claridad en el objeto, cuando puede que mantenga en el objeto, pero ya no con esa intensidad, con esa claridad. Cuando lo pierde, eso ya es sopor. Nīlaa sāyaabu khayaa mīndu ksāda nī ngoray nālaa, tā jirāmbu sungdu khasaa, sāyaabu tā tā tē bē kāpūk, pō ngāmaa khasayaa ki nī tēlēy ā shēnāyā tūyū. Nī ngā aga nyāmaa chiñi tindrā ki nī kāsaa, tā chāk chiñi, ngā aga chāk chiñi chiñi puli tūyū. Nyāmbaa māngbū shiyaa <Sundas> nī, nī shēnāyā tūyū Y también, precisamente, se, se habla mucho de lo que es el soporte especialmente en el texto de la Amazon Capa. Y no, la Amazon Capa lo pone muy, muy claro: que esa claridad, pues no la vemos en este texto. La Amazon Capa nos dice que. Cuando se pierde claridad en el objeto, en el momento en que se pierde claridad, se pierde intensidad, ya estamos hablando de sopor. Y lo que pasa es que ese sopor puede ser muy sutil y entonces puedes mantener el objeto, puedes estar en ese estado de concentración durante largo tiempo, pero hay un sopor sutil porque ya no hay tanta claridad en ese objeto. Y es lo que a muchos llegó a confundir como calma mental decía ay, ah, ya conseguí la calma mental porque pueden mantener el objeto, no lo pierden. Y pensaban que era calma mental en lugar de darse cuenta de que era soporte, porque. No había tanta claridad, perdía claridad. Pero ellos pensaban que era calma mental y entonces ahí decían: ya tengo calma mental, ya puedo llevar a cabo esas prácticas del Tantra, ya puedo hacer el Mahanutara sin ningún problema, tal, tal. Y esa confusión pues llevó a unos a darse cuenta que no están consiguiendo nada con ese tipo de concentración. Por eso tenemos a Saquea Pandita que decía: con ese tipo de concentración no se consigue nada, no hay ningún tipo de resultado. Claro, porque no es realmente calma mental, lo estaban confusión, confundiendo con un soporte me mental. Vale, entonces eh, te preguntan que, que cuando hablamos, el soporte mental, ¿qué, ¿qué características tiene? ¿Es virtuoso, no virtuoso o neutro? Pues... Podrían ser las tres... Podría ser neutro o virtuoso. Claro. Uh -huh. <laughs> tan sí, sí. Si te preguntas tanto para que se te quede bien grabado. Uh -huh. Entonces que quede claro, cuando hablamos de support, este, tiene, este o es virtuoso o es neutro. No puede ser no virtuoso. Uh -huh. ¿Ah?

Entonces, para hablar de la naturaleza de este sopor mental, cuando uno está manteniendo el objeto, mantiene el objeto con claridad, no lo pierde. Pero en el momento en que ese objeto que está observando pierde claridad en relación al objeto con el que comenzó, comenzó de una manera, mantuvo el objeto, y en el, en el momento en el cual. La claridad de ese objeto, la intensidad de ese objeto disminuye un poquito, un poquito, ya eso es sopor. Sopor mental. Y ahí está el problema, porque es muy sutil y por eso ya llegar a distinguir claramente entre si realmente es concentración o si todavía está presente sopor sutil, ahí es cuando llega el momento de, difícil de saber. Eso. Tan sutiles, simplemente no es que no pierde el objeto, solamente pierde intensidad, pierde claridad. En el momento en que la está perdiendo esa claridad, es sopor. En el momento en que lo puede mantener exactamente como estaba al principio, es, es concentración, está desarrollando bien ese estado de concentración. Pero claro, dice que es muy difícil, llega un momento en que es muy difícil distinguir uno de otro. ¿Tú? Y que fue eso lo que pasó, <laughs> que dice, mantengo el objeto, no lo pierdo en ningún momento, mantengo bien mi objeto, mantengo mi objeto de manera clara. Y claro, el poder mantener tu objeto durante el tiempo que tú quieras y poder mantener um, con claridad ese objeto produce un estado de felicidad, de bienestar, de gozo, y eso lo confundían como calma mental. Y entonces, claro, y es que... Es que tiene que ser un estado de mucho gozo también, porque mantiene este objeto, no se pierde, simplemente pierde un poquito de claridad y claro, eso da también un tipo de, 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 de gozo, tan, tan, de bienestar físico, mental, se está en un estado muy, muy contento porque mantienes el objeto, pero...

Cuando hace un momento lo que estábamos hablando de que se presenta un tipo de laxitud, o como también mencionó eh, Kike que está así como un adormecimiento que empieza a darse, etcétera, eso es sopor, pero es sopor burdo. Y lo que estamos hablando ahora, que el objeto pierde claridad en comparación a cómo comenzó, eso es un sopor sutil para desarrollar este, este nivel de concentración que estamos buscando de la calma mental hay que eliminar los dos tipos de sopor, tanto el burdo, por supuesto, pero también el sopor sutil. Mm -hmm. Entonces, lo que estábamos hablando ahora de soport es cuando de alguna manera, ya sea burdo o sutil, de alguna manera la mente está perdiendo fuerza. Pierde intensidad a la hora de mantener el objeto, por eso está perdiendo esa claridad. Eso es soporte. Y cuando hablamos de agitación, agitación mental es cuando la mente está demasiado eh, sublevada, con demasiada agitada, y eso también es otro defecto para la concentración. Mm -hmm. ¿Qué ¿Qué la ah, se necesita un estado en el cual se, se libere de cualquiera de estos dos defectos. Mm -hmm. La. Cuando hablamos de agitación es cuando la mente está distraída, dist, distraída en objetos externos. Uh -uh.

Uh -huh. Aquí no los está diciendo en el texto, dice. Mm, que dice. Ay. Eh, oh, oh, oh. Mm, entonces. No, espera, espera, espera. Ta docha, ta maripasa. Mar, maripasa. No, no. Entonces, aquí, aquí están, simplemente déjame ver con... una te una chingam. Entonces, de este modo pon la mente en gente, te voy a la mente en la mente. comprueba si está enfocado correctamente Comprueba también si hay laxitud y observa si la mente está distraída con objetos externos. Si encuentras que la mente está torpe debido al sueño y a la laxitud mental o...

Entonces, si encuentras que la mente está torpe debido al sueño y a la laxitud, y esas serían las causas, un, un, un sueño, la laxitud es lo que está provocando el sopor mental. O si tienes miedo que se esté acercando a la laxitud, entonces... La mente debe prestar atención a un objeto supremamente precioso como la imagen de un Buda o una noción de luz. ¿Qué es lo que te puede servir como antídoto para cuando ves que tu mente se va eh, generando sopor? Sí, entonces, cuando tú notas que hay un tipo de adormecimiento, que hay laxitud, o cuando tú incluso notas, de, creo que me está entrando esa laxitud, ese sopor, cuando notas que está a punto incluso de llegar, cuando tienes la duda de que pueda aparecer, entonces. Um, prestas atención a un objeto que sea muy precioso como la imagen de un Buda o, o una imagen de luz para evitar que se caiga en ese soporte. Mm -hmm. mm -hmm.

Eh, debes, entonces aquí dice, entonces debes reconocer la presencia, presencia de la actitud cuando la mente no puede ver el objeto muy claramente. Eh, vale, hasta ahí dice. Entonces, aquí la verdad nos está hablando del soporte burdo, cuando está el, es muy obvio que el objeto ya no hay claridad en ese objeto.

Uh -huh. Y por, para poderlo entender, nos están poniendo unas analogías que dice, cuando en el momento en que sientas como si estuviera ciego, en un lugar oscuro o con los ojos cerrados, gira eh, gira su atención a otros fenómenos o se distrae por el deseo hacia un objeto bueno eso ya no pero si dice si tu mente es que me he perdido si en un lugar oscuro con los ojos cerrados si durante objetos como las formas no no es hasta ahí dice cuando sientes que estás como un ciego que no ve nada o que estás en un lugar completamente oscuro o que tienes los ojos cerrados es porque se está presentando el soporte pero claro aquí ya se está perdiendo prácticamente el objeto así que es eso por eso se está hablando de soporte burdo porque el soporte no necesariamente estás perdiendo en su totalidad el objeto mm. ah.

Durante la meditación, tu mente va en pos de cualidades de objetos externos como formas. Gira tu, gira tu mente, gira su atención a otros fenómenos o se distrae por el deseo hacia un objeto que has experimentado previamente. O si sospechas que se está acercando la distracción. Eso se dice, eso es sopor mental. Todo esto que está definiendo, que es, es, okay, los ejemplos que está dando, es, perdón, es agitación mental. Cuando tu mente se distrae, cuando por el deseo hacia un objeto se está distrayendo, algo que experimentó previamente lo lleva a la distracción, es agitación mental. Entonces, cuando tú notas que está la agitación mental o okay, que va a aparecer en cualquier momento esa agitación mental, reflexiona en que todos los fenómenos compuestos son transitorios que son impermanentes piensa en el sufrimiento y demás es decir en temas que ayuden a apaciguar tu mente este proceso se debe eh, en este pro proceso se debe eliminar la distracción y con la cuerda de la atención y la vigilancia se debe atar la mente que es como un elefante al árbol del objeto de meditación. Ah, te pado te chigiores. Ta Qur'an se bu sumu de mi jona sin chi sin gores. Zo de le ga chi sin chigiores. Kanda kanda chingu chume se nyambu du che ba se nyambu du sidan chigiores. Ta de zo de chi sin le ta ina dinan chi sin sumu du sta tanla yigires. Ha chingu chume se nyambu du che ba Así que lo, lo que está queriendo decir, aunque a lo mejor no está de manera muy explícita en el texto, es que cuando tú notas que se aparece agitación o sopor mental, debes poner un antídoto a ello. Debes evitar que se suma en el sopor o que se vaya a la agitación mental. Es decir, hace falta introspección es, o vigilancia, es lo mismo. Se falta esa introspección en el cual, y ese es un antídoto, la introspección te ayuda a estar atento si tu mente está cayendo o no en agitación o sopor mental. Y entonces, en el momento en el cual ve que está cayendo en sopor o agitación mental, pues ya es capaz de poner un antídoto para evitar que se caiga en ello. Y ahí pues estamos hablando de la aplicación, cuando surge sopor y agitación mental, deben aplicarse los antídotos correspondientes para evitar que nuestra mente caiga en estas faltas. 나중에 강기재 어 지원 단고바메 바규 오메오 츄디스 메바텔라 샘네드 쥬베 테 토와 테스 인 쫌바 흘든 다늄샹드 그알레스 어 테스 지스 러지 파도 있는 노보샤고스다 친구 죄사스는 가자 봐 쥬쥬는 대야인 어디 대하시요스 어 또스 이 tambien está diciendo cuando descubres que tu mente está libre del sopor y la agitación mental y que tu mente está permaneciendo en un modo natural en el objeto, debes relajar tu esfuerzo y permanecer neutral mientras continúe así. Es decir, cuando tú no, cuando tú te das cuenta de que tu mente está manteniendo bien el objeto, que no hay sopor, no hay agitación mental, no hay que entonces poner antídotos si, to, si no hay ninguna de estas dos faltas. Así que hay que evitar la sobreaplicación de antídotos y cómo? Pues manteniendo un estado de equilibrio o un estado en el cual no, por eso dice se relaja, lo mantienes sin aplicación de antídotos. ¿Sí? lūi dāng sīm shīndu jāwa dhāng jūba na, chidāng dōba shīndu mīgwa lī na wē, sīm rāwa ndukyūba tēsi, shīnei jūba rīgwa cha wūs. Ndā, lūi, chīngu chayi, tūs mīgwa nē suna na, nī lūi shīndu jāwa dāng sīm shīng jānsi ngi tōp suna na, nī 메우스가 저서서도 이제 르이 신도 장단 심 신도 장세 네 내가 좀 부시우지 베나 신의 그런 페 페셔도 이제 가사 음 샤나요미 리온 부신스 미버지르 샤베는 이제 리나신 레미쇼 이 신의 미버데 샤샤 틀는 이 가서 유튜브 말았어 어리 비자 잠도 있는 신 유튜브 말았다는 개미고 꾸는 주스

la mmm, me he pasado en entonces debes entender sí, ya voy. debes entender que se ha logrado la calma mental cuando disfrutes de flexibilidad física y mental a través de la familiarización prolongada con la meditación y cuando la mente tenga el poder de aplicarse al objeto como desee Así que esto qué quiere decir? Pues cuando ya puedes mantener el objeto sin distracción, sin ningún tipo de faltas, lo mantienes de manera perfecta. Y en el momento en que por estar manteniendo ese objeto se está produciendo esa flexibilidad física y mental, entonces está dando lugar al soporte digo, a la, a la calma mental. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, tú ya tienes tu objeto y eso va, y ya, y lo mantienes bien, va a producir sopor, va, va a producir flexibilidad física y mental. Y esto va a dar... Cuando se habla de flexibilidad, quiere decir que cuando tú te involucras en una acción virtuosa, físicamente ya no hay pesadez, ya no hay aburrimiento, no hay cansancio ya lo puedes hacer esa acción virtuosa el tiempo que, que requieras sin que repercuta nada a nivel físico y también a nivel mental no hay pesadez no hay aburrimiento no hay cansancio a la hora de estar llevando a cabo esa acción virtuosa es como si uno es como si cuando tienes tu, tu objeto y no lo pierdes, es como si fuera una montaña inamovible. Entonces, como la montaña inamovible, así está tu mente en el objeto. Y va en dirección a ese objeto y no hay nada que pueda moverla de ese objeto. Entonces, cuando estás haciendo algo virtuoso, estás decidido a hacerlo y no hay nada que, ni física ni mentalmente, que te esté impidiendo llevarlo a cabo. Es como si ya en ese momento nuestra mente tuviera ese. Control, esa, in, esa libertad, esa independencia de decir a dónde quiere ir, dónde poner su mente, y no hay eh, nada que lo pueda ya detener cuando va directo a la, a la virtud. Y entonces, en el momento en el cual ya podemos mantener el objeto, se produce esta flexibilidad física y mental, es cuando ya podemos decir hemos logrado calma mental. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ahora que ya por fin se ha llegado a la calma mental, se ha conseguido la calma mental, nos tomamos un té. <laughs>